Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más al programa Entre Mujeres, la esencia y el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos todos los martes a través de Facebook, YouTube, de 2 de la tarde a 3 de la tarde en el programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Es, como lo saben, es parte de reingeniería mental, así que pues vamos a estar aquí compartiendo. Y el día de hoy, pues como siempre, me acompaña un gran equipo de mujeres que yo me siento halagada al estar siempre con grandes mujeres que me aportan mucho y les aportan a ustedes. Así que vamos a dar inicio a este programa y tenemos quien siempre nos está colaborando y apoyando en el equipo Entre Mujeres, a nuestra amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, poesía para el alma. Ella es María Auxiliadora Medina. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Dana. Buenas tardes, esta hermosa dama que hoy en día nos está acompañando. Y feliz porque nuestra amiga ya está incorporándose nuevamente. Yo sé que ella tiene mucho que darnos a nosotros aquí, a las personas que nos ven en el programa. Estaba ahí un poquito, que quiero y no quiero, pero ya está aquí. Gracias a Dios, pues ya somos un poco más. El equipo más fuerte. El equipo más fuerte. Mujeres al poder. Así es. Y bueno, y ella es nada más y nada menos que es diseñadora en molde y una mujer muy emprendedora. Así que ella es Claudia Axila. Claudia, buenas tardes. Buenas bienvenida. Tardes. Un placer. Las extrañé. Un placer estar hoy aquí con esta mujer que no la conocía en persona. Es un tema muy interesante, tenemos el día de hoy, entonces con muchas ganas y mucha información para compartir. Sí. Bueno, y también tenemos a una persona muy especial que al parecer se va a unir a este grupo de Entre Mujeres para poder compartir más con todos ustedes, ya la hemos tenido antes, y una vez más se dio la oportunidad de estar con nosotros, nosotros nos dimos la oportunidad de estar con ella, y ella es Fanny Reyes, quien es la autora del libro Suelta tus miedos y comienza a volar. Así que es un libro muy bonito, experiencia de vida, y créame que al igual que como el libro El Palacio de Cristal, poesía para el alma, sus libros que ya varios de ustedes han obtenido entre Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y 2, también van a encontrar una enseñanza tan grande en este libro y en este libro que es El Palacio de Cristal. Así que bueno, les invito a que lean y compartan con nosotros, como hemos compartido, leer es viajar y vivir otra vida. Y tenemos un círculo de lectura en Manhattan, así que cuando quieran nos contactan para darles más de información. Pero ahora vamos a pasar al tema que hemos venido preparando ya desde la semana pasada en base a todas nuestras experiencias. Y yo sé que ustedes que nos están escuchando se van a identificar bastante con esto, porque lo hemos vivido. Lo hemos vivido cada inicio del año o del ciclo escolar, como ustedes lo quieran llamar, y se llama el regreso a clases con entusiasmo. ¿Por qué con entusiasmo? Porque a veces, porque con ese entusiasmo sabemos que, como en inglés le dicen, exciting. Es un exciting, pero estamos a la vez con miedo. La emoción de que nuestros hijos van a ir a la escuela, los niños emocionados, pero ya a la entrada de la escuela se ponen a llorar, especialmente cuando es su primer día, y nosotras las madres, que también es nuestro primer día y no sabemos cómo van a estar nuestros hijos en un momento con nosotros, también nos ponemos sentimentales. Entonces, por eso pusimos este tema, ¿no? Es muy importante, lo tocamos aquí con todas nosotras, ustedes madres, padres de familia, que se hacen cargo de sus hijos en estos días de escuela. Muy importante que sepamos cómo lidiar con este tema, con este exciting, con esta emoción, o momento de emociones encontradas, ¿verdad? Para no llamarle estrés, pero en pocas palabras sí se genera un poco de estrés, especialmente cuando no sabemos o no sabemos el idioma y queremos seguir adelante, pero ¿cómo buscamos la información para que nuestros hijos entren a la escuela, o cómo llevar a cabo el papeleo que nos mandan, paseos, cuestión de médicos y todas estas cosas, ¿verdad? Así que pues, por
por eso tenemos hoy aquí a María Auxiliadora Medina, que ya nos va a compartir de cómo hacer entrar con entusiasmo, confianza y responsabilidad a la escuela nuestros hijos. María, a ver, ¿cómo usted y ella, que es una mujer muy alegre y siempre le encuentra algo positivo a la vida? No, y que ha lidiado con eso. Bueno, gracias, Dana, ¿verdad?, por este tema tan importante. Muy bueno el momento, ¿verdad?, adecuado, porque voy a hablar en mi experiencia que viví el día de hoy. Fue el primer día que tuve que llevar a mi hija a clase, pues porque tenía un atraso ahí con algunos papeles, pero ya, gracias a Dios, ya ella se incorporó. Pues mi primer día yo dije, yo la voy a llevar hasta su salón de clase, pero en el momento que me dijeron, no, usted llega hasta aquí nomás. Pero iba alegre platicando con ella en el camino, íbamos ahí, yo le iba diciendo cosas de que tú tienes que ser un poco más inteligente, ponerle atención a tus clases para que seas una buena niña, una persona muy inteligente, y así puedas superarte para tu futuro. Pero bueno, en realidad lo que nos queda como padre es dialogar con nuestros hijos, decirles, enseñarles que la manera, la forma de entrar a la escuela es para su desarrollo personal como intelectual, para el futuro de ellos en la vida, cómo prepararse tanto emocionalmente, físicamente y intelectualmente. Pero María, yo sé que esta parte es muy importante. ¿Cómo notó a su hija entrando en un lugar, digamos, lo que desconocido, porque no conoce nada de este plantel educativo y sobre todo, muchas de las ocasiones, nuestros niños no hablan el idioma? Entonces se sienten más perdidos. ¿No la notó así como un poquito cabizbaja, no quiero entrar? ¿Cómo usted la emocionó para que llegara? Bueno, tanto ella como yo íbamos así, bueno, yo nerviosa porque ella va a entrar a prácticamente un nuevo mundo, porque ella va a conocer nuevas personas, salió de un colegio, va a entrar a otro colegio, nuevos maestros, nuevos amigos, nuevas clases, y entonces para ella va a ser hoy un día muy, muy difícil, pero más sin embargo, pues yo la iba a través de la conversación que íbamos haciendo a entrarle en confianza, a darle a ella confianza para que ella sí se incorpore de una manera más capaz a sus clases y a su ambiente que va a conocer hoy. Ok. Bueno, eso es muy importante. Debemos inculcarle a nuestros niños ese respaldo emocional de decirle, mamá, papá va a estar siempre contigo a pesar de donde quiera que estés. Eso es algo que les fortalece emocionalmente a nuestros hijos, porque entonces dicen, bueno, mami y papi va a estar conmigo. Especialmente porque ya lo hemos hablado en el programa del señor Alejandro, lo que es el bullying. Así que todo esto se confabula con ello, porque es la escuela, es el bullying tanto en casa como en la escuela, pero en este caso más en la escuela, porque son nuevos. A veces también decimos, pues nuestros hijos ya están en la escuela, conocen el idioma y no hay ningún problema. Mentira, cuando van a cambiar de un nivel educativo a otro, también nos entra como padres esta preocupación. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando el hijo mayor cambió de la escuela elemental a lo que es la escuela media o secundaria, que se le conoce, yo estaba preocupada. Estaba preocupada porque iba a otro mundo totalmente diferente, en donde los cambios de emociones y los cambios físicos también que van en estos adolescentes, no saben cómo lo van a tomar, no saben cómo van a actuar. A veces nos viene la pregunta, ¿estoy siendo una buena madre? ¿Estoy siendo una buena padre? ¿Tengo esa conexión, esa confianza con mis hijos? Todo eso nos viene a la cabeza y nos pone de nervios. Y los niños un poquito emocionados, pero a la vez con miedo, porque no saben quiénes van a ser sus compañeros. Y así vamos pasando. Entonces, eso es algo que de verdad nos crea un poquito de estrés y miedo, pero el estrés de lo que es todo el papeleo que viene en la escuela. Así que, bueno, Claudia, me gustaría que nos compartas también, existe el estrés en los padres. En este caso es el de papeleos, el de llevarlos a la escuela, recogerlos, quizás no viven cerca, la escuela no está cerca de la casa. Algunos estados que hay que manejar para llevar a los niños, en algunos estados tienen que coger el autobús o tienen que coger el transporte público, aparte del autobús, el tren. Entonces,
como padres a veces tenemos que levantarnos más temprano, a veces tenemos cosas que hacer, nuestro trabajo, y nos sentimos estresadas. Claudia, ¿cómo podemos lidiar con eso? Bueno, en realidad, muchas gracias por la invitación y el tema es súper interesante. El regreso a clases crea fatiga e irritabilidad, tanto en los niños como en los padres como en los profesores. Eso se llama un síndrome postvacacional. Tiene nombre propio porque hasta psicólogo se van algunos niños. Entonces, este síndrome postvacacional yo creo que debemos lidiarlo desde mucho antes. Prepararlo. Cuando son los pequeñitos, que es por primera vez, o como tu hija, que por primera vez va a la escuela así, yo creo que se pone uno más nervioso y los pone más nerviosos a ellos. Entonces, yo creo que debemos infundirles responsabilidad. Primero que todo, yo este año, mi hija menor entró a la escuela la secundaria y la grande a la high school. Entonces, son dos cambios a la vez, dos cambios totalmente diferentes, dos escuelas diferentes. Pero, ¿qué pasó? Yo sé que les tengo que poner responsabilidad. Ya están más grandes. Les dije, ponen su alarma cada una. El desayuno se lo preparan cada una. Algunos días que yo tenga tiempo, yo lo voy a hacer. Entonces, es ayudarlos a que crean en ellos, a que confíen en ellos. Cuando llegan a la escuela, si van a tener un problema, lo que sea, con una maestra, con otro compañerito, darles la confianza de que tienen en la casa a la mamá esperándolos para conversar qué pasó, cómo te fue, en qué te puedo ayudar. Mis hijas me esperan a veces para tareas, yo ya sé, llego tarde, pero prefiero hacer eso que dejarles en el limbo de que no, mi mamá no está, no puedo hacer la tarea. No, tenemos que darles responsabilidad, ayudarlos, porque es un trabajo en equipo. Mamá, papá, la lista escolar, yo compré una parte, le dije, por favor, el fin de semana, papi las acompaña también, porque yo no voy a poder dividir la responsabilidad. Y cómo tú, a ver, sí, eso es muy importante, pero yo me gustaría saber, padres, cuando recibimos esa información, esa bomba de información, porque es una bomba, porque nos mandan papeles, tras papeles, tras papeles, y diciendo, mami, te llegó el permiso para el paseo, primer paseo del año que siempre está, te llegó el papel del médico, te llegó quién va a hacerse responsable de mi emergencias, reuniones, que ya en un mes vamos a tener Teachers Parents Conference o conferencia de padres y maestros. Entonces, toda esa información nos llega en esta primera semana. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, sí, pero en la escuela donde van mis hijos, ya me mandaron un email por adelantado hace como dos semanas, diciendo, la primera semana o el primer mes del año escolar, vamos a mandarle mucha información, prepárese. O sea, ya me están como preparando. Sí, y eso es bueno, pero por un lado creo preocupación, porque uno le pone más mente eso. Me van a mandar tanta información, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Por el otro lado, es bueno, si llevan su agenda, entonces dice, bueno, ya, las fechas que me van a mandar para mis reuniones con mis hijos, yo lo voy a adherir a mi agenda. Si tengo trabajo o colaboramos en algunos otros grupos sociales, pues vamos programando. Pero hay padres que no hacen eso. Afortunada o desafortunadamente, nosotros a veces no ponemos esa atención de nuestra agenda y eso nos afecta. Claudia, ¿tú nos puedes compartir un poquito más de todo eso, de cómo, o sea, si te llega toda esta información, el boom de la información, cómo vas lidiando o cuáles crees que son los tips especiales para los padres? Especialmente porque trabajas y atiendes a tus hijos y yo sé que María también, yo sé que Fanny también, y todas nosotras tenemos una clave para eso. Yo creo, en mi experiencia, yo creo que a los niños hay que darles más responsabilidad, porque hay muchos padres que hacen todo por ellos. Por ejemplo, si la información, los contactos de emergencia, que si tiene otro hermanito en la escuela, todo eso es información que ellos saben. Entonces yo lo que hice con las mías fue, el papá hizo una, yo hice la otra, y les dije, vaya llenando lo que usted sabe. Cuando voy a ver, ya estaba el número de teléfono, el email, todo. Yo eran un par de preguntas que tenía que responder yo. Entonces yo creo que entre más grandes son los niños, hay que darles más responsabilidad y hay que premiarlos, decirles que lo hicieron muy bien, decirles lo mismo, que si
tienen un problema, cuentan contigo, cuentan con tu papá, cuentan, you know, siempre esa conexión. ¿De qué? De familia, de alumnos, de que vamos a empezar algo nuevo juntos. Entonces se siente uno acompañado. Yo creo que en mi caso no se siente uno solo o que más adelante te reprochen algo, ¿no? Uno desde un principio tratar de hacerlo mejor. Enseñarles a la lonchera, que quieren lonchera, lo que les gusta, usted mismo se puede hacer un sándwich. Es darles más responsabilidades, porque nosotros de mamá, yo creo que muchas veces nos utilizamos más responsabilidades de las que debemos. Sí, porque, y además de, bueno, como la palabra responsabilidad se escucha así como bien fuerte, pero además de responsabilidades son deberes y derechos. Son deberes y derechos que también venía pensando yo que también tenemos que dar este tema. Sí. Sobre los deberes y derechos que tienen tanto el padre como los hijos. Es otro tema que lo tenemos que tocar. En estos momentos que está comenzando la escuela, por si los hijos tienen sus derechos y los padres tenemos nuestros deberes. Y en este caso, pues, estamos en eso. El mandar a nuestros hijos a la escuela, que es un deber de ellos y un derecho y un deber del padre también. El mandar a nuestros hijos a la escuela a que, ¿para qué? Para hacer no digamos la obligación, sino que el llevarlos al camino de que ellos encuentren un mejor futuro, una mejor vida. Y decirles que el hecho de que vayan a la escuela no es, a veces los padres dicen que lo del alumno es como un castigo que me manden a la escuela. Hay niños que así lo dicen, pero la responsabilidad del padre es decirle por qué razón es que van a la escuela. Hacérselo entender de una forma bonita. Pero que hay padres de que a veces, no, te voy a mandar a la escuela porque yo ya no te aguanto tenerte aquí. No. Entonces, ¿qué pasó con este niño? Él se siente como un castigado. Exacto. Y este niño nunca va a rendir en una escuela por esa razón. Porque va a decir, no, si mi papá no me quiere tener en la casa, mejor me manda a la escuela. Exacto. Y entonces, creo que es necesario también hablar de este tema. No sé si en este momento vamos a tener el espacio, pero o lo hacemos en otro momento, pero sí es una obligación hacer ese, hablar de ese tema. Sí, es muy importante porque es cierto, como lo dice Claudia, a veces nos ponemos como padres una responsabilidad que nuestros hijos pueden hacerlo. Como Claudia dice, yo también hago con mis hijos lo mismo. Llena lo que tú sabes y yo vengo, pongo mi firma o lo que tú no sabes cómo es el médico exactamente, cómo es la firma de uno, obviamente pues uno tiene que hacerlo. Pero es muy bien avanzar en el trabajo, tanto ellos como nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque mami también trabaja, porque mami también cocina y ustedes, digamos que no trabajan, pero están en la escuela y ese es su trabajo o su responsabilidad, como lo dice María. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad y lo importante es llevar de la mano juntos salir con con estos papeles. Digamos que es un círculo tanto alumno, padre, maestro. Sí, es un círculo, ¿verdad? Y luego el padre llega y lo dejamos en el lugar porque también no solo la madre y el padre tienen que estar involucrada con el niño, sino que también los hermanos mayores, darse cuenta de todo, ¿verdad? Entonces, digamos que es una mesa redonda, no solamente que el niño se fue a la escuela y ya, ahí terminó todo. Yo en cuanto a eso tengo tanta suerte porque mi hija, la grande, ella es súper, siempre se ha destacado por ser muy responsable. Entonces, a la escuela que va la otra, ella ya fue. Ya le tenía dicho en tal salón, esta clase, tal maestra, es así y así. A ella le gustan los cuadernos. Ella le dijo todos los tips. ¿Qué pasa? La otra tiene más confianza. Ya, ella ya va más segura de sí misma y ya sabe a lo que va prácticamente. Exactamente. Entre hermanos, eso es lo que uno tiene que enseñarle. ¿Cómo se llama? Compañerismo. El compañerismo entre hermanos, el núcleo familiar, que esté involucrado todo allí. Esa es una gran ventaja para el niño que va de nuevo ingreso. Sí, ya saben. Bueno, aquí tenemos unas mujeres que tienen mucha experiencia en eso. Y muchos hijos dicen, no. Más adelante vamos a tener a una invitada especial también que es maestra y nos va a hablar de cómo ve este punto, ¿verdad? Pero ahora me gustaría que Fanny también nos comparta que, ya que sabemos que los niños se estresan cuando regresan a la escuela, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a lidiar con este estrés de regreso a clases?
Buenísimo ese pedazo, ¿no? Que me tocó porque lo hablaba con mi hijo, ¿no? Y anoche estaba diciendo eso. Me siento estresado, siento mucho peso porque vas a exigir buenas notas, y eso me estresa. Entonces yo decía, tranquilo, tranquilo, mi amor, tienes que entender. Y una de las cosas que le está pasando es que es muy difícil para que él se duerma temprano, ¿no? Porque en las vacaciones no implementamos lo que decía Claudia, de empezar a hacer las cosas a tiempo, ¿no? Que se durmiera más temprano. Entonces, algo que me dijo, que me despertó, me hizo el clip, era de que es que hablaba con unos compañeros. Entonces, estamos nerviosos porque nuestros padres nos exigen mucho, buenas notas, ser ordenados. Entonces, me quedé pensando, y es cierto, a veces nosotros nos olvidamos de los niños. Nos olvidamos que ellos tienen también esa parte, que tienen que vivir su niñez, y somos súper estrictos en exigir lo máximo de ellos, cuando no nos damos cuenta que estamos lastimando una pequeña parte de ellos. Ese fue mi clip, ¿no? Oh, tengo que mejorar en eso. No, pero mi hijo sí me dijo, mami, este año va a ser diferente, sí, este año va a ser mejor, porque tú tienes que también poner de tu parte. El punto poner, él tiene 16 años, él ya va a la high school, ya está grande. Pero siempre ha sido, al principio de año, como que siempre es lo mismo, ¿no? El estrés que él tiene, de que él quiere obtener buenas notas y a veces, o yo también las exijo, y a veces no es posible. Entonces yo le dije, simplemente mantente en tus clases, lo que tú no sepas, pregúntale a la maestra. Y si algo que he desarrollado con mi hijo a partir de ciertos cambios que he hecho, es hablar mucho, tener mucha comunicación. Lo escucho mucho porque anteriormente la vieja persona era como que solo lo que yo mandaba, ¿no? Ahora también es el derecho de hablar conmigo, escucharlo. Y anoche que me estaba diciendo eso, sí me sorprendió. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial. Tenemos a una invitada especial y saludos a todos los que nos están sintonizando, Nueva York, Chicago, California. Y bueno, regresamos en un minutito o dos.
Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más. Estamos regresando de nuestro receso. Y bueno, como les había dicho, tenemos a una invitada especial que, bueno, nos va a compartir, nos va a dar el soporte en los puntos que estábamos hablando de regresar a la escuela con entusiasmo. Lo que dijo Fanny es muy importante. A veces como padres le ponemos tanta presión a nuestros hijos y los estresamos porque siempre queremos unas notas dependiendo la escuela, ¿verdad? Unos dicen 100, otros dicen 8, 7, o se divide entre 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, con mis hijos tengo la fortuna de todavía manejar el 2, 3 y 4. Entonces, a veces como padres siempre queremos, yo quiero que me traigas un 4, quiero que me traigas un 4 porque si no, no sirve. Entonces, estamos estresando a nuestros hijos. Y lo que Fanny dice, los estamos desvalorizando, es cierto. Y pues los ponemos en estrés. Y en estrés que se ve afectado en el nivel, o sea, en el plantel escolar con los maestros también, porque yo sé que los maestros notan todo esto. Así que vamos a presentar a nuestra invitada especial, ella es Mariel Escalante. Claudia, compártenos quién es Mariel Escalante. Bueno, la señora Mari Escalante es una traductora, escritora y animadora de lectura, nacida en Ciudad de México. Tiene maestría en ciencias de Long Island University, y su gusto por la literatura infantil y la narrativa la conducen a escribir y traducir historias para niños. Así que ya escuchamos. Bienvenida, Mariel Escalante. Buenas tardes. Y bueno, eso es a una parte de su biografía, porque sabemos que tiene una trayectoria muy grande y, bueno, para más mexicana. Así que es un orgullo mexicano. Así que aquí está. Y ella, pues, ella es maestra en el plantel educativo aquí en Nueva York. Y Mariel, nosotros estábamos hablando, yo ya te había comentado un poquito ahora que veníamos en camino, de qué era lo que estábamos tocando, el estrés, cómo los padres se estresan, cómo los niños se estresan. Y desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia vivida hemos ido tocando todo esto. Nos gustaría que tú nos digas, ¿tú cómo ves el estrés de los maestros? Porque yo sé que eres maestra, entonces, ¿hay una forma que ustedes se estresan también cuando va a empezar el año escolar? ¿Nos podrías compartir un poquito? Pero bueno, primeramente buenas tardes a todos. Buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente estar aquí con ustedes finalmente, de tanto tiempo. Y bueno, sí, yo no soy precisamente, no estoy a cargo de un grupo en el sistema educativo, pero sí ejerzo como docente en distintas capacidades. Soy tutora más que nada y soy promotora de lectura infantil. Y antes que todo esto, mamá, empezar de los chicos adolescentes, toda madre de familia, padre de familia, funge en algún momento, toma el rol de educador, ¿no? De maestro, de su hijo. Y eso es algo que no tenemos muy presente, porque pensamos que maestros son solo los que ejercen su profesión en la escuela, y no es exclusivo. Nosotros también hacemos ese papel de maestro en todas partes con nuestros hijos. Y me parece que también no siempre tenemos presente que nuestros hijos nos imitan. Ellos están viéndonos todo el tiempo, constantemente. Entonces, yo creo que llevar a cabo lo que decimos es mucho más importante que solo decirlo, ¿no? Es mejor llevarlo a cabo, porque eso es lo que los niños finalmente están viendo. Entonces, si nosotros nos estresamos, los vamos a contagiar con ese estrés también. Entonces, yo creo que sí, los maestros de la escuela también son muchos de ellos también padres de familia. Entonces, también tienen ese rol, ¿no? Que no pueden desconectar por completo al ejercer su profesión en un área. Entonces, también ellos tienen que hacer esa separación de tratar de estimular a los chicos de la manera más positiva posible. Entonces, sí, yo creo que todos esos maestros dedicados que les apasiona enseñar, sí logran alcanzar esa desconexión con el estrés, porque no quieren un grupo estresado, o sea, al contrario. Entonces, hay que tener también presente que la educación empieza en la casa. Es un trabajo en equipo, como ya lo habían mencionado. No es nada más los padres, no es nada más los maestros en la escuela. Somos
todos los que entramos en contacto con ellos. Es un trabajo en equipo y tiene inicio en el hogar. Entonces, si nosotros estamos estresados porque el tiempo, los útiles, que tengan todo listo, el almuerzo, lo que sea, el uniforme, la ropa, pues ellos van a sentir que les estamos transmitiendo este estrés, ¿no? Entonces, creo que empieza también con nosotros los padres, por relajarnos, por llevarnos a nosotros mismos a un nivel en donde ya no vamos a poder realmente pensar y actuar de manera acertada, ¿no? Para ejercer ese rol de ejemplo para con ellos. Yo leía algo y es muy cierto, en la casa se educa para que en la escuela le puedan enseñar. Exactamente. Entonces, todo depende de los papás, de nosotros, lo que transmitamos y lo que yo sigo con mi responsabilidad. Responsabilidad a ellos. Van creciendo, van teniendo más derechos, van teniendo otras oportunidades, nuevos amigos, pero más responsabilidad, porque en eso consiste crecer. Claro. Sí, claro. Importante. También la responsabilidad de nosotros como padres. Yo creo que no es aparte de como María lo dice, que los niños hacen, imitan lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas de las veces decimos, vete a la cama a dormir, digamos con un horario de 9 de la noche, ¿verdad? Pero nosotros como padres a veces a las 9 todavía andamos ahí haciendo un ruido. Y los niños, pues obviamente no se van a dormir a las 9 o a las 8 de la noche. Muchos de ellos no lo hacen. Les decimos, como Claudia dice, pon tu alarma y levántate temprano. Sí, muchos de ellos lo hacen, pero a veces, por todos los estrés que tienen, no sé si están envueltos en algún otro, en una actividad, entonces como que en las mañanas sí les cuesta levantarse, especialmente ahora que va a empezar el otoño, el invierno, y quién no le gusta estar durmiendo tarde. Entonces, esos son como que puntos que llevan a que cause el estrés. Si nosotros nos levantamos tarde, imagínate el estrés de correr, de que preparar el desayuno, asegurarnos que la ropa esté lista, a que el transporte público está corriendo a tiempo, que está totalmente mal y todo, 5 minutos de retraso, salir de la casa afecta todo el viaje. Entonces, a veces es muy importante tener las reglas, como ve a la cama a tal hora, quitarles el teléfono celular, porque muchos de ellos se van con su teléfono celular y en vez de dormirse, se pone a lo que es estar en las redes sociales. Y no solamente a los niños, a nosotros nos pasa, si nos vamos a la cama y nos llevamos nuestro teléfono, nos lleva un mensaje, una notificación de Facebook, Instagram, Twitter, y como si nos pagaran por ver este mensaje, ¿verdad? Entonces vamos, y de ahí vamos a más mensajes o vamos a más notificaciones, y cuando menos nos da, estamos dando cuenta del tiempo se ha ido. Y en vez de dormirnos a las 12 de la noche, a la una y media, ahora que si es por trabajo, bueno, hasta cierto punto es entendible, pero no solamente por ociosidad de lo que son las redes sociales, y los niños les pasa eso, así que uno de los tips que yo siempre he dicho y hago en casa es que cuando los niños se van a dormir, su teléfono se queda en la cocina o en la sala, y sí, se los voy a dejar yo una vez que estén dormidos, porque el pretexto de ellos es que, mami, pero es que ahí tengo mi alarma. Entonces, ok, yo te voy a dejar tu teléfono una vez que ya estés dormido, tu alarma va a seguir, pero quitarles el teléfono, porque sí lo distrae mucho, nos distrae a todos. El teléfono celular nos distrae a todos. Y bueno, dormir a tiempo. Ya hemos compartido los tips que dice, por ejemplo, María, de darles ese soporte emocional a nuestros hijos, de decirle que mami y papi siempre va a estar aquí, que no tengan ese miedo. Como Fanny lo dice, pues no estresarlos, ¿verdad? No estresarlos con que queremos lo mejor, o que queremos un número 100, o que queremos un 4. Entonces, no estresarlos de esa forma, porque si se estresan, entonces los niños se ven frustrados, a que dicen, pues haga lo que haga, no voy a convencer a mi familia, o a mami, o a papi, porque lo que quiere es un número 4, un número 100. Se estresan solamente con escuchar esto, y entonces vienen emocionalmente mal. Por ejemplo, el niño mayor que tenía, él me decía, mami, pero estoy haciendo bien. Eso es que un tiempo que yo también estaba así, como que quiero un 100, ¿no? Sí. Quiero un 100, quiero un 4, un 3.5 no es bueno, porque yo siento que tú puedes enfocarte más en esa materia. Mas, sin embargo, entendí que
que bueno, un 3.5 es un nivel estándar y no está mal, está bien, al contrario. Y si sacan un 2, pues bueno, eso, yo creo que puedes hacer algo mejor, eres muy inteligente y vas a sacar un 4 o un 3. Así que, y no solo eso, que no todos son buenos para los niños. Sí. Unos están súper alto. Mi hija entró a matemáticas High Honors y ya está súper contenta. ¿Qué pasa? Ella va a ir enfocada en su mayor de matemática, sí. Y ya lleva, you know, algo que un objetivo. Claro. Entonces, no, es muy bonito. Yo pienso, yo lo he tomado este año muy, muy relajado. Qué bueno, porque eso se lo transmite a tus hijas y ella está tranquila también, relax. Sí. Más de ella, relax. Qué bonito, porque ella todo es algo que de beneficio, ¿verdad? Porque tanto el padre se beneficia de que su hija va a la escuela, que tiene alguien que se las atienda, que les está enseñando, y ella pues feliz porque van a tener buenos amigos, quizás una maestra, van a tener quizás buenas relaciones con algunos, con otros no, porque depende también de la del contacto que sienten, sí, con aquellas personas. Siempre van a tener sus altas y bajas. Sus altas y bajas. De compatibilidad. No, no, no es una perita, no sé, que le cayó gracias a todo el mundo. No, sí, siempre. Sí, también para eso hay que prepararla, porque decirle, porque no con todo el mundo van a estar felices, van a estar bien, que siempre van a haber esas personas que van a estar ahí. Pero que nada pasa, porque es algo que siempre lo van a vivir, tanto en su pequeñez como en la adultez, y que van hasta que continúe la vida. Algo que le digo a mí, que siempre construye tu mundo, donde todo lo bueno que las personas te dicen, y lo que las personas digan, o tus amigos, porque el bullying, por eso, entonces eso no lo entres a tu mundo, para que todo fluya. Sí, para complementar, pues, a mí me pasó una vez que mi hija, cuando estaba en octavo grado, llegó a la casa un poco como desanimada, como triste, y yo le pregunté, bueno, pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Yo creo que la reconexión con ellos, después de estar ellos en la escuela, nosotros en nuestros trabajos, en la casa, que es un trabajo igualmente, es importante reconectar, hacer esa reconexión cuando los vamos a recoger a la escuela. Hasta muchas veces llegamos en el teléfono, con la amiga o con quien sea, y lo recogemos y ya, o sea, no hay una conexión. Entonces hay que tener ese respeto también de deshacernos del teléfono y hacer ese contacto con ellos para reconectar cómo te fue hoy, cómo estuvo el día, yo hice esto, platicarles también de nuestro día, para que ellos tengan ese ejemplo, ¿no? También, sí, a seguir. Y lo que les iba a comentar, que con mi hijo un día llegó así en electricidad, y era porque había sacado una nota más baja de lo que ella estaba acostumbrada a sacar, ¿no? Entonces, en mi caso, nosotros nunca les hemos exigido un número, al contrario, yo creo que hemos tratado de apoyarlos lo más posible para que les guste aprender, ¿no? Mi filosofía en general es inspirarlos para que ellos mismos quieran aprender, no imponerles, porque a lo que imponemos hay resistencia, ¿sí? Y sobre todo si no les gusta. Cuando les gusta, eso es bueno, lo toman muy bien, pero cuando no, es mucho más difícil. Entonces ella llegó triste porque había sacado 80 en lugar de 190 que estaba acostumbrada, ¿no? Y entonces yo dije, pensó ella también que yo la iba a regañar o que iba a estar así como que molesta porque sacó una nota más baja, aunque era alta, pero era más baja, ¿no? Y entonces yo, muy tranquila, le dije, no, o sea, ese 80 es tuyo. Y es bueno, porque tal vez solamente te preparaste para cubrir ese material, ¿no? Ahora, si tú te sientes que pudiste haber obtenido más o te gusta más porque has estado acostumbrado a sacar notas más altas, ¿qué pasó que no pudiste sacar esa nota más alta? Es tu nota. Mamá ya pasó por sus notas, ya la escuela, yo saqué lo que quise sacar o lo que pude sacar, pero ahora ese 80, ¿sabes? No es mío, es tuyo, yo no me tengo por qué enojar. Vamos a ver por qué o cómo puedes sacar una nota más alta o aprender más de lo que pudiste ahora para poder reflejar ese conocimiento en un número que es finalmente
el sistema que utiliza calificaciones, ¿no? Que no es sinónimo de qué es lo que sabe, sí, lamentablemente, no, pero que nos tenemos que adaptar al sistema. Y, son normas, sí, y reglas que siempre están, pues ahí para el Ministerio de Educación siempre está regido por normas y reglas, que si el niño no saque esta puntuación, pues que no lleva su bandera, su excelencia, su honor al mérito y esto. Y en ese sentido me parece que en lugar de nosotros molestarnos, enojarnos, porque ella esperaba un enojo, no un regaño, porque es la primera, sí, vez que saca una nota menos, y pensaba que sus papás la iban a regañar o le iban a exigir o que iba a castigar o alguna cosa, ¿no? Y yo creo que se sorprendió, y uno también aprende, ¿no? Sí. Porque eso fue algo nuevo para mí. Y yo no, o sea, yo creo que se trata de no añadir conflicto a lo que hay, porque es un conflicto, sino resolverlo, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces vamos a ver cómo puedes hacerle o por qué no sacaste esa nota que tú esperabas, ¿no? Ah, es que no estudiaste lo suficiente, es que hiciste otras cosas que no te interesan temas, o la materia no te gusta, o te cuesta más trabajo, entonces hay que dedicarle más, hay que buscar ayuda también, ¿no? Eso también. Sí. Bueno, vamos a mandar saludos. Tenemos a José Sánchez, tenemos a Daisy Genes desde California. Y yo sé que hay más personas que nos están sintonizando. Afortunadamente el tiempo es muy corto para compartir temas de calidad y para la sociedad, ¿verdad? Y nosotros mismos que aprendemos acá. Pero bueno, vamos a mandarle saludos a todas las personas que nos están sintonizando, que nos van a sintonizar más adelante. Les damos gracias por tomar su tiempo. A las personas y todo nuestro equipo que está aquí, invitadas por venir y compartir con ustedes y nosotros. Así que pues estos temas son bien importantes, la verdad. Debemos, yo siento que educarnos en este tema, en este ámbito de entendimiento, tanto padres como hijos, dejar ese estrés a un lado, tomar un respiro profundo y decir, nada va a pasar. Nada va a pasar. Sí, en algunos momentos quizás no va a salir tal y como habíamos planeado nuestro día, pero eso no nos tiene que afectar, no, porque si nos afecta a nosotros, le afecta a nuestros hijos y por ende les afecta a ellos en el ámbito escolar. Y yo sé que pues aquí Mariel no va a dejar mentir, ella sabe que cuando ve, y María que estuvo también practicando o estando en el centro escolar, ven cuando los niños están estresados desde la casa, cuando llegan estresados desde la mañana, porque a veces en el desayuno empezamos los reproches, apúrate, es tarde, apúrate que no te va a llegar, no te va a dar tiempo, y los niños que dicen, yo llevo tiempo, pero a veces como madres como que nos sobrepreocupamos y de ahí viene el estrés y los estresamos. Entonces, siento que debemos de tener en cuenta mucho eso, pues, las reglas de seguir, escucharlos, darnos con ellos, dejar el celular a un lado, ponerlos a dormir temprano, hacer que hagan el almuerzo. Porque se van contentos con lo que ellos quieren llevar, mientras que yo le hago algo y resulta que eso no era lo que quería. Hay una frase muy trillada que dice que un niño bien alimentado, descansado y bien jugado, entonces esos son claves, la disciplina también, porque para poder estar bien descansado hay que dormir lo suficiente, claro, según la edad. Y lamentablemente en el sistema educativo la hora de recreación, de juego, de receso es muy corta, dependiendo de los estados y de las ciudades, los condados. Entonces es importante que el niño, que sea niño, que juegue, que saque toda esa energía que tiene, que coma muy bien, y entonces sí vamos nos podemos sorprender de que inclusive ellos mismos van a querer sacar la tarea y hacerla, porque en cuanto la hagan pueden dedicarse a los juegos, a ver televisión, o a leer, o a otras cosas, más por placer que por obligación. Entonces hay que tener presente muy bien eso. Y enseñarles que eso es lo primordial, que eso es su deber, la tarea. Las mías, a veces, el año pasado me pasaba mucho. Sábado, domingo iban a hacer tareas, el domingo yo no, desde ahora. El viernes terminan las tareas, así tienen sábado y domingo para estar. Sí, a mí me gusta eso. También es muy importante, tan pronto salgan de la escuela, hacer ese mismo día viernes la tarea, porque todavía vienen con esa memoria fresca, lo que vieron todavía lo tienen retenido ahí, porque si lo dejan para domingo,
Ya se les olvidó. A última hora ya se les olvidó. Entonces, sí, pues, bueno, padres, ya saben. Espero que lo que hemos compartido aquí les haya servido. Y si no lo han puesto en práctica, pónganlo en práctica. Nosotras también lo vamos a poner en práctica. Si tienen preguntas, hagan las preguntas que nosotras las vamos a responder después ahí en el chat. No en vivo, pero en el chat se puede responder. Claro que sí. Sí, claro que sí. Así que, bueno, vamos a vamos, bueno, como les digo, ya estamos aquí, que compartan, y como dice Claudia, si no lo respondemos aquí, pues en nuestras redes sociales, que ahí nos van a encontrar, y pues ya por ende vamos a tener mensajes privados para todas y cada una de ustedes, les vamos a colaborar. Así que bueno, hoy vamos a pedir unos 5 minutitos más después del tiempo, porque al parecer vamos a quedar cortas, porque tenemos algo que presentar aquí, y es de nuestra escritora, autora Fanny Reyes, que nos trae su libro Suelta tus miedos y comienza a volar. Así que vamos a pedir que Fanny nos comparta un poquito de lo que nos tiene en esta obra y cuáles son los proyectos que tiene bajo esta obra. Ok. Bueno, este es mi libro, este es mi primer bebecito, al cual recibí con mucho amor y cariño. La presentación oficial la tenemos el 10 de noviembre en Staten Island, Nueva York. Así que si gustan acompañarnos, aquí me escriben y yo les doy la información. O pueden llamarme al 347-671-9218. De verdad es un orgullo y es un placer el que me has brindado para venir y presentarles ya aquí oficialmente mi libro. Y está disponible en Amazon también. Así que ya saben, suelta tus miedos y comienza a volar, el despertar de una mujer valiente. Bueno, Fanny aquí en esta obra nos comparte qué tan valiente fue todo lo que atravesó desde su niñez, desde su infancia, y cómo ella ha superado o ha ido superando todos estos traumas, ¿verdad? Traumas psicológicos, porque de ahí salen los padres, madres, que son víctimas, que somos violentos de vez en cuando, y esto afecta a lo que es nuestros hijos, a lo que es el estrés. Cuando venimos quizás con una herida psicológica muy grande, siempre estamos viviendo con estrés. Y es importante, en mi caso soy bien sincera, es lo que me afectó a mí, traía demasiados problemas de mi niñez, y hasta que un día yo me hice consciente de que lo que estaba haciendo no era correcto, lo reconocí y busqué ayuda. Empecé a buscar cursos que me ayudaran a leer, a lecturas, también a, o sea, cursos de tu niño interior, y empiezas a ver dónde quedaste trabada, qué es lo que te dañó, cuántas anclas negativas pusieron, y no es culpa de las personas, simplemente repitieron un patrón. Entonces, aquí de verdad en este libro tenemos toda esa información y cómo fue mi proceso y cómo aún sigue, porque yo creo que es toda la vida, ¿no?, mantenernos aprendiendo un poquito. Así que ya saben, bueno, pues les invitamos a la presentación una vez más. Noviembre 10, Staten Island, Nueva York, 347-671-9218. Así que ya saben, guarden un espacio para noviembre 10, vamos a acompañar a Fanny a la presentación de su libro y, bueno, apoyarla a descubrir más que hay en Fanny. Pero también tenemos a Mariela Escalante, quien ella es escritora, traductora, y su libro es El Increíble Sorprendente Violín que se encogía. Increíble, sorprendente violín que se encogía. Bueno, ahí es de Mariela Escalante. ¿Tú no quieres hablar un poquito de esto, Mariela? Sí. Bueno, este libro es una traducción, el libro original está en inglés, y a mí me propusieron el proyecto de traducirlo al español para nuestra comunidad de habla hispana. Es un libro que es para niños de 4 a 8 años en promedio, y habla sobre la exposición, cuando se alberga un instrumento musical, que en este caso es el violín. Esta historia anima a los chicos para que practiquen el instrumento que han escogido, ¿no?, que han pedido tocar, o que los padres a veces
queremos. Se nos ocurre que sabes que me gustaría que mi hijo tuviera una guitarra. Guitarra, piano. Hay una serie, este para es el primero de la serie. Para descubrir en el mismo. Sí, el entonces arte. Así como la lectura es muy importante albergarla como hábito en los niños, en la familia, también la instrucción musical a edad temprana es muy, muy valiosa porque eso también tiene que ver con el rendimiento académico. El desarrollo cognitivo de ellos. En el proceso cognitivo fenomenal. Entonces, tuve el honor de traducirlo hace 2 años, en 2017, lo presentamos, todavía continuamos presentándolo en los sitios en donde no lo conocen. Vamos a estar yendo posiblemente hasta Penaila, a Connecticut, a Virginia. Tú también tienes, leí tu biografía que tienes como un club de lectura, ¿verdad? Sí, también. Sí. Yo soy promotora de animadora de lectura a edad temprana. Realizo un círculo de lectura en voz alta, hora del cuento para niños, en una librería en Manhattan, en Washington Heights, semanalmente. Es una hora de cuento lindo para niños desde bebés hasta 12 años. Nosotras podríamos dar esa información también, porque nos ve gente de varias partes. Entonces, si alguien está cerca, ¿por qué no un sábado, creo que los sábados, ¿verdad? Llevar a los niños. A mí, yo lo hacía, cuando estaba más chiquita lo hacía. Ahora la grande se fue por el arte y la otra está loca con el baloncesto, pero yo les digo, leer es lo mejor, te lleva a otro mundo, tú haces, vas a donde quieres. Sí, y te metes al cuento que quieres. Claro, lo ideal es empezar desde que están pequeños. Los primeros 3 años son cruciales para inculcar el hábito de lectura. ¿Sí? También hemos escuchado que los bebés y los niños son como esponjas, lo decimos, y sin embargo no realmente hacemos las cosas así más estructuradas, como es por ejemplo la lectura, el hacerlo en casa. Si no se puede, bueno, hay que llevarlo a los sitios en donde lo ofrecen, porque eso nos ayuda muchísimo con eso que estamos hablando del estrés más adelante, porque ya más adelante la lectura ya no es por clases, sino por obligación. Ah, sí, entonces, claro, ¿cómo queremos que el niño en segundo grado va mal en lectura o va mal en esto, en matemáticas? ¿Por qué? Porque no hay lectura, no hay comprensión de lectura tampoco. No existe el hábito, sí, hay estrés. Entonces, se resuelve con lectura. Claro, la mía grande ya sabe cuáles son los 5 libros que va a leer en el año. Yo le dije, consigámoslos ya, mire a ver cuál es el que más le gusta, pero la verdad, hay que ayudarlos un poquito, y la chiquita son 2. Pero ahí está, o sea, uno se puede ir adelantando, ahí está lo que tengo que organizar, irse adelantando uno de una forma positiva. Así es. Bueno, saludos una vez más a Edith Out. Silvia Vázquez y bueno, a todas las personas que nos están sintonizando, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es los seminarios y eventos que tenemos, Fanny, tenemos muchos. Y bueno, vamos a empezar con el seminario Cómo escribir un libro y psico-coaching, que se llevará a cabo el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 13839 Street, Union City, New Jersey. Pues haga sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Tenemos los cursos de autorrealización y desarrollo espiritual que se dictarán en 2 sesiones. Así que les invitamos a que vengan, a que compartan también y a que aprendan, y sobre todo a que están en su niño interior o niña interior. La primera sesión, seminario Creando Amor, sábado 5 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Segunda sesión, seminario Sanación Interior, domingo 6 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estos se llevarán a cabo en las oficinas de Safe Latin America. Así que por favor, empiecen a hacer sus reservaciones, contáctenos a los números ya antes dicho y también las redes sociales. Y Fanny, nos estamos yendo la próxima semana. Las giras. Para los que no saben, y los que sí saben, nosotros con el señor Aguirre y su equipo editorial vamos a viajar a Chicago. Y vamos a estar ahí del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos.
¿Te gustaría compartir algunos, Fanny? Por supuesto. Sería el jueves 19, cómo escribir un libro, psicocoaching editorial, horario de 5 p.m. a 9 p.m. Así que si ya saben, si están en Chicago, tienen amistades acá y ustedes no pueden viajar, pero sus amistades están en Chicago, amigos interesados en cómo escribir un libro, pues asistan a este seminario y sus respuestas van a ser, sus preguntas van a tener una respuesta. Okay, también tienen. También tenemos el viernes 20, es el seminario técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Sí, esta es la parte 2, ya que la primera vez estuvimos ahí con técnicas para hablar en público. Parte 1 es la parte 2 para todas las personas que les guste hablar, que tengan ganas de hablar en público y tenemos ese miedo escénico, o que de repente ya tenemos nuestro libro y nos van a invitar a entrevistas y que por las entrevistas, ese miedo de no saber qué contestar, cómo pararnos y cómo vestirnos, decimos, no, mejor no voy. Eso nos pasa, de que mejor no voy. Pero aquí se les va a dar las claves y las pautas a seguir para que se sientan más seguros de ustedes mismos. Claro, y también tenemos la dirección, ¿o no la damos, la dirección? La dirección es en el... Es el 4111 Lincoln Avenue en Chicago. Tiene una inversión, pero todo lo que va para nuestra mente vale la pena invertir, se los digo de verdad. Incluye una certificación también de asistencia. Y también una copia de lo que va a ser el seminario. Digamos que es un libro que lleva todo lo que vamos a compartir en el seminario. Pero en un libro escrito por sí, se nos llega a olvidar, porque la regla de 2 horas, si no lo aplicamos, se nos olvida, pues ahí vamos a tener nuestro libro para, aparte de eso, promover nuestra lectura y aprender las claves para cómo hablar en público y persuadir a la gente. Pero el evento que para nosotros es nuestro corazón como editorial, tenemos la presentación de los libros, El poder de conocerse a sí mismo por el autor y escritor Lucio Santos, Entre la vida y la muerte por la autora y escritora Diana Rodríguez, Cómo lo logré de la autora y escritora María Magdalena Márquez. Les pedimos que nos acompañen. Van a estar compartiendo con nosotros las presentadoras y presentadores de estos libros y nos van a dar la copia de ellos. Así que asistan, les invitamos, la dirección ya antes mencionada. No la saben, les lo vamos a dejar saber cuando nos escriban por un mensaje de texto. Pero aquí en Nueva York vamos a tener lo que es el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, la primera edición, ya que es septiembre-octubre. Y en Chicago también lo vamos a tener presentando el domingo 22 de septiembre. Así que para todos los dueños de negocios, empresarios que quieran publicarse en este magazine, por favor, les invitamos a que asistan y se enteren cómo pueden ser publicados en este magnífico proyecto que nos estaría llevando a otro nivel. Así que, por favor, asistan con nosotros en Chicago el domingo 22 de septiembre. Nos vamos para la segunda gira, Fanny, y nos vamos a California, a Denver. Denver. Vamos a estar compartiendo en Denver del 16 al 21 de octubre, llevando los seminarios, cómo escribir un libro y psicocoaching editorial, al igual que técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Esto es el jueves 17 y el viernes 18 de octubre, claro que sí. Y el sábado 19 vamos a tener la presentación del libro Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida, de la autora y escritora Erika Gabriela Rivera. Que también les pedimos por favor se comuniquen con nosotros para darles más información detallada de este evento, el lugar y el precio de la inversión. Y también vamos a tener ahí ese mismo día el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, la primera edición, septiembre-octubre, y bueno, se llevará a cabo en Denver, sábado 19 de octubre. ¿Y qué tenemos el domingo, Fanny? Para cerrar en Denver. Cerramos con técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Entonces, allí tenemos la dirección, es Smoke Hill Library. Mi inglés está mal, tengo que ponerlo. Y tenemos el 50, es,
es la dirección 5430 de Biscayser Terminal y inversión. También tenemos una inversión para cualquier pregunta, pueden llamarnos. Así que ya saben, cerramos con broche de oro con ese seminario, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, parte 2. Las giras en Nueva York que hemos venido haciendo desde este 2019, con esta sesión se presentará el domingo 10 de noviembre, que ya Fanny nos estaba compartiendo la presentación de su libro, Suelta tus miedos y comienza a volar, el despertar de una mujer valiente. Así que esto se llevará a cabo en Staten Island. Por favor, les pedimos comuníquense al 347-671-9218 y al 347-206-0550 para darles más información de cómo ustedes pueden acompañarnos a estos eventos, cómo expandir su mente, cómo saber de la vida de Fanny y la enseñanza que nos da en ello. También vamos a tener ahí la segunda edición, noviembre-diciembre, de Reingeniería Mental Magazine, este mismo día, domingo 10 de noviembre. Les invitamos que si son dueños de negocios, empresarios de Staten Island o de cualquier otro condado de Nueva York, asistan para saber cómo publicarse ahí. Así que la segunda gira, California 2019, que se llevará a cabo 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos. Fanny va a venir con nosotros y todas las personas que quieran compartir con nosotros, pues vamos a estar en California. Vamos a tener seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial. También traemos el taller Empodera tu Vida, psico-coaching editorial, jueves 14, viernes 15, taller Empodera tu Vida, sábado 16, la presentación de los libros Transformación, de la autora Daisy Jennings, y Evolución Emocional, del autor Armando Bernal. Llámanos a los teléfonos que vamos a dar enseguida, 213-305-9341 y 818-941-4623, 347-206-0550, para darles más información para que nos acompañen a estos eventos. La gira en Nueva York, una vez más, que seguimos llevando a cabo. Sábado 7 de diciembre, presentación del libro Reflejos del Alma, de la autora y escritora Karina Reynoso. Por favor, pedimos que nos contacten en las redes sociales para darles la información, aunque esto se llevará a cabo en el 8918 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, New York, 11372. Y bueno, vamos a darles más información cuando nos contacten directamente. Y ahí se va a llevar la presentación, la segunda edición, noviembre-diciembre, de Reingeniería Mental Magazine, Nueva York, sábado 17 de diciembre, que vamos a estar presentando lo que es el magazine, el contenido de ello, y les invitamos una vez más para ser partícipes de ello, para anunciarse en ello. Asistan para que sepan qué necesitan para ustedes ser partícipes en esta revista, ya que está tocando la vida de muchos hispanos empresarios y alrededor del mundo. Así que, bueno, acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, bueno, ya saben, si quieren publicar sus libros, quieren contar sus poemas, su historia o narrar un cuento, no se intimiden y vengan, pregunten con nosotros o contacten al señor Alejandro Aguirre en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y aquí mismo por Facebook. Les pedimos nos acompañen el próximo martes a lo que vamos a estar transmitiendo, Reingeniería Mental, que sería martes 17 de septiembre, y vamos a seguir con el bullying, causa y efecto, parte 3. Los esperamos, les doy gracias por sintonizarnos hoy este día, y que sé que si no tuvieron tiempo de mirarnos esta hora, nos van a mirar más adelante, porque la liga aparecerá, donde nos pueden encontrar por YouTube y obviamente aquí en Facebook. Les doy gracias a todas las participantes, a todas las invitadas. Mariel, muchas gracias por asistir. Claudia, muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Fanny, un honor tenerte. Gracias. María, como siempre, el apoyo que tengo aquí. Y todos, María es el que le pone sazón a este programa. Damos gracias a nuestros técnicos en México, el señor Antonio Aguirre y su asistente Marisela, al señor Alejandro Aguirre, gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes entre mujeres. Que Dios me los bendiga, de mi parte muchas gracias, espero
tengan algo célebre para nuestra audiencia y pues con esto cerramos. Nada, un comienzo de año escolar espectacular para maestros, hijos y especialmente nosotras las mamás, tomando con calma y nada, aprender mucho porque los hijos nos enseñan cada día también. Así es. Y recordemos, padres, de que es un derecho de nuestros hijos llevarlos, darles su educación y que de todo ello algo bueno va a salir. Dar un hijo bueno a nuestra sociedad, a nuestro país y bueno, ¿qué más a nosotros mismos? Para mí simplemente gracias por haber sintonizado. Creo que tenemos la importancia de no olvidar en que nuestros hijos siguen siendo niños y tener eso siempre consciente con nosotros. Sí, yo muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Y no se tomen tan en serio el rol de papá y mamá. La paternidad y la maternidad son algo muy divertido. Crecen muy rápido, así que disfruten cada momento. Que se más juego y menos pelea. Así que ya lo saben. Gracias una vez más. El equipo Entre Mujeres se despide, pero estamos de regreso en 2 semanas. Bendiciones. Bendiciones a todos.